Inteligencia espiritual La inteligencia espiritual o trascendente es la que nos permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva más profunda y más llena de sentido, ya que nos ayuda a trascender el sufrimiento y a ver más allá del mundo material entrando en esa amplia e interconectada dimensión espiritual tan alejada del mundo material en el que habitualmente nos desenvolvemos. Por este motivo, muchos autores la consideran el tipo de inteligencia más elevada de todas. La inteligencia espiritual se refiere a la lucha humana por encontrar el significado, la visión, el conocimiento espiritual del valor. Cuando la inteligencia espiritual infantil es alentada, sus mayores talentos y potencial de curación y felicidad se consiguen. Es vital para su supervivencia y bienestar. Para Dana Sohar e Ian Marshall, la inteligencia espiritual es la inteligencia primordial. Es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas, significados y valores ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida. Consideran que la inteligencia espiritual está en todo nuestro ser, como una totalidad trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Según Dana Sohar e Ian Marshall, la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características. Número 1. Capacidad de ser flexible. Número 2. Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo. Número 3. Capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. Número 4. La capacidad de ser inspirado por visiones y valores. Número 5. La reluctancia a causar daños innecesarios. Número 6. Tendencia a ver las relaciones entre las cosas. Número 7. Una marcada tendencia a preguntar ¿por qué? ¿O ¿Oh, y sí? Y a pretender respuestas fundamentales. Número 8. Facilidad para estar contra las convenciones. Dan Millan considera que la inteligencia espiritual pertenece a cada uno de nosotros. Se encuentra en nuestros corazones y está en el corazón de cada religión, cultura y sistema moral. Y señala que la vía de acceso de la inteligencia espiritual se da a través de las leyes universales. Robert Emmons considera que aquellos que tienen inteligencia espiritual poseen ciertas capacidades como la capacidad de trascendencia, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia, la capacidad de encontrar el sentido de lo sagrado de las actividades diarias, la capacidad de usar los recursos de la espiritualidad para resolver los problemas prácticos de la vida y la capacidad de comprometerse en llevar una vida virtuosa, expresada en el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión y la sabiduría. Para Tony Busan, la inteligencia espiritual es la forma como cultivamos las cualidades vitales de la energía, el entusiasmo, el coraje y la determinación, así como la protección y el desarrollo del alma él sugiere diez formas para despertar el poder de la inteligencia espiritual que incluye una visión global y de la vida tener un propósito desarrollar la compasión la caridad y la gratitud descubrir el poder de la risa y de vivir una actitud de entusiasmo de amor ilimitado sentido de aventura confianza y sinceridad así como reconocer la importancia de la paz los rituales espirituales y el poder del amor. Por su parte, Frances Baugman señala que la inteligencia espiritual implica múltiples vías de conocimiento y se orienta a la integración de la vida interior de la mente y el espíritu con una vida exterior del trabajo en el mundo. Para ella, la inteligencia puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales la indagación la práctica y las experiencias espirituales bauman considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo espiritual ramón gallegos señala que la inteligencia espiritual es exclusivamente humana agrega que mientras animales y computadoras muestran evidencias de inteligencia emocional e intelectual, la inteligencia espiritual es de exclusividad humana. Ni las máquinas ni animales tienen inteligencia espiritual ni pueden desarrollarla. La inteligencia emocional está arraigada en nuestro cuerpo biofísico. Depende de nuestros instintos, sentimientos, hormonas, etc. Su objetivo es dar respuesta emocional aceptable a una situación en particular. Los animales también muestran inteligencia emocional. Para lograr atrapar a su presa, un tigre necesita ser silencioso, esperar la oportunidad, posponer la satisfacción, atacar en el momento indicado, en síntesis, controlar sus emociones. La inteligencia emocional no pregunta el porqué. Para David Fitchman, aquellas personas que son más inteligentes espiritualmente y tienen más capacidad de elegir el ser elevado sobre el ego en su vida diaria y mantener su paz en el margen de las circunstancias son aquellos que viven una vida espiritual. El doctor Ramón Gallegos explica que la inteligencia espiritual permite por primera vez construir un modelo integral de todas las inteligencias sobre la base en tres niveles jerárquicos y nos ofrece un modelo holista de la inteligencia donde se considera tanto dimensiones como niveles. En el modelo de la inteligencia espiritual se observa, número uno, en el primer nivel, la inteligencia más básica, la emocional, que está más relacionada con el cuerpo, los instintos y es acerca de sentir. Número 2. El segundo nivel de la inteligencia espiritual lo ocupa la inteligencia intelectual, que está más relacionada con las actividades de la mente, lo cognitivo y es acerca de pensar. Número 3. El tercer nivel ocupa la inteligencia espiritual que está más relacionada con el bienestar, con vivir una vida feliz y es acercar del ser. La inteligencia espiritual ha sido relacionada últimamente con la educación holística. Como dos campos de desarrollo paralelos, un verdadero proceso de educación holística debe incluir el desarrollo de la inteligencia espiritual. Las características, por ejemplo, más comunes en niños de su capacidad espiritual, cuando es alta, pueden desarrollar capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo como para, por ejemplo, tener la capacidad de ser inspirado por visiones y valores, capacidad de afrontar y trascender el dolor, marcada tendencia a preguntar por qué. Esta forma de inteligencia le permite la creatividad, da la base para cambiar situaciones existentes. Es la plataforma sobre la cual se informa la virtud. Se es capaz de determinar si algo va a afectar a un individuo, grupo o empresa de forma negativa o positiva. La inteligencia trascendente permite a los seres humanos que considerar y cómo resolver una solución en medio de una serie de tomas y de decisiones, por lo que esto es lo que finalmente determina el resultado al momento de decidir entre el bien y el mal. Busca respuestas fundamentales, busca la conectividad y la coherencia entre diversos sistemas. Una persona inteligente espiritual evita hacer daño, evita hacer las críticas, jerarquizar valores y vivirlos con coherencia, supera los efectos del dolor, ser y estar conscientes de sí mismo y ser altamente adaptable. Con la inteligencia espiritual se superan barreras y obstáculos que dificultan la comunicación entre diversos entornos. Con la inteligencia espiritual se superan barreras y obstáculos que dificultan la comunicación entre entornos íntimos, laborales y sociales. Hoy en día, cuando aumenta el número de problemas a nivel familiar, laboral y social, se hace necesario pensar en la posibilidad de poner en práctica este nuevo paradigma. No hemos sido educados para desarrollar la inteligencia espiritual. Sin embargo, vivimos a espaldas de este mismo mundo. Hay personas que desarrollan su vida espiritual en el marco de las tradiciones religiosas, pero hay otras que desarrollan su faceta espiritual en otros ámbitos, en contacto con la naturaleza, con la contemplación del arte, en el ejercicio físico, en la meditación. Vivimos de espaldas al mundo espiritual. Es así que podemos concluir que la inteligencia espiritual no está casada con alguna religión, es decir, Existen personas religiosas que no tienen por qué manifestar alguna inteligencia espiritual, mientras que existen otras que siendo no religiosas, manifiestan un alto grado de inteligencia espiritual. Se podría decir que Jesús, estrictamente hablando, no era un ser religioso, sino que simplemente planteaba un cambio de actitud en el mundo de vivir, para lo cual invitaba a cambiar la manera de pensar. De allí el dicho. Cambie tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La religión, por lo general, no es beneficiosa. Por eso Karl Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Es decir, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. En algún momento la educación tendrá que tener en cuenta el cultivo de la inteligencia espiritual. Hay todavía muchos prejuicios hacia la espiritualidad. Aún subsisten tópicos negativos, visiones demasiado estrechas de la espiritualidad, pero en algunos países como Canadá y en algunos estados de Estados Unidos se está explorando la posibilidad de educar la inteligencia espiritual en los niños, para conseguir que sean libres y profundos, capaces de tomar distancia de la realidad, de preguntarse el sentido de sus vidas y convertirlas en proyectos personales. Por los momentos vivimos de espaldas de este mundo espiritual. Planteamos llevar estas ideas a toda la gente para que de esta manera puedan salir de la cárcel de su orgullo.